Por ti, Melilla, y todo lo que nos une. Por Mónica y su nueva oportunidad en Almería. Por vosotros, Lidia y Pedro, distanciados por un mar de agua salada, pero unidos por algo mucho más grande. Ahora te ofrecemos 3 destinos con la península y 9 conexiones semanales. Desde Melilla a Málaga, Almería y Motril. Navegando en el Hipatia, un ferry de última generación con entretenimiento digital gratuito y más de 120 camarotes. Viaja desde 4 horas y media. Melilla. Navegamos por ti. Balearia. El consejero de Medio Ambiente, Hassan Mohattar, ha informado de que se van a poner ya a trabajar en el futuro pliego del servicio de limpieza y recogida de basura de la ciudad. El objetivo es hacer grandes mejoras. Vamos a procurar que todos los trabajadores de la empresa de limpieza viaria en el próximo contrato, como digo, sean todos la mayoría o la inmensa mayoría de contratos de jornada completa. No vamos a permitir, como actualmente existe, 32 tipos de contratos, es decir, contrato de un día, contrato de 2 días, contrato de un día más fin de semana, contrato de festivo. Es decir, eso, que me parece una auténtica barbaridad, me parece un auténtico despropósito, que ha provocado que trabajadores que llevan años en la empresa, bueno, la recogida viaria, estén ganando 120, 130 euros al mes. No se puede permitir un contrato de un solo día. No se puede permitir que trabajadores que ganen 120 euros conduzcan camiones, por ejemplo, camiones que valen más de 200.000 euros. La empresa actual tiene 4 años de contrato que finaliza en el 2022 y aunque hay la opción de prorrogar 2 años más, Medio Ambiente prefiere acometer ya las mejoras. Asimismo, este nuevo pliego de condiciones contemplará un nuevo contenedor. Bueno, sí, ahí la nueva ley te obliga que a partir de diciembre del 22 la implantación del quinto contenedor, es decir, el orgánico. Orgánico significa que el actual contenedor marrón no se pueden meter fracciones de que no sea solamente restos de comida, es decir, orgánico. Además, con el objetivo de intentar de que eso vaya a la generación de compost. Y estamos obligados por ley en el año 23 ser una realidad, es decir, la implantación de ese quinto contenedor. Seguramente por la situación que vivimos en Melilla, porque bueno, también con los tiempos que van un poco apurados, en el sentido de que el diciembre del 22 tiene que ser ya, como digo, esa realidad, y el 23 ya que se esté ejecutando, vamos a ver si podemos implantarlo ya, si no, cabe la posibilidad de pedir una prórroga al Ministerio. Por otro lado, Mohattar asegura que la empresa está revisando porque hay trabajadores a media jornada que no llegan a los 500 euros cuando se hizo una adenda al contrato para incluir los fondos COVID para este servicio. En la adenda que se firmó con la empresa y a raíz de la denuncia continuamente que tenemos de muchos trabajadores, queremos saber si la empresa está cumpliendo con lo que se pactó, es decir, aquí estábamos hablando y con los sindicatos también como testigo de que los trabajadores de media jornada deberían cobrar una media de 500 euros y bueno, tenemos infinidad de quejas de que esa cantidad no está siendo cumplida por parte de la empresa. Estamos viendo, ya hemos hablado varias veces con la empresa está revisando a través de recursos humanos de la misma, viendo cuál es qué problema hay, incluso tenemos algunas denuncias en inspección de trabajo por parte de algún sindicato y de algún particular. Y vamos a ver si la empresa en este aspecto está cumpliendo con lo que se dijo en su momento. Por ti, Melilla, y todo lo que nos une. Por Mónica y su nueva oportunidad en Almería. Por vosotros, Lidia y Pedro, distanciados por un mar de agua salada, pero unidos por algo mucho más grande. Ahora te ofrecemos 3 destinos con la península y 9 conexiones semanales. Desde Melilla a Málaga, Almería y Motril. Navegando en el Hipatia, un ferry de última generación con entretenimiento digital gratuito y más de 120 camarotes. Viaja desde 4 horas y media. Melilla. Navegamos por ti. Balearia.